Namaste, mire pe dostón, bienvenido a nuestro canal Somos India Colombia. Hoy el tema es muy interesante. Vamos a hablar sobre encarnaciones. Exacto. Como en casi todas las religiones, Dios proteja y salva el mundo con las encarnaciones. En hinduismo también Dios en sus diferentes encarnaciones proteja el mundo, pero las encarnaciones del Dios Vishnu son en una forma única y con cada uno hay que ver y aprender algo nuevo. Así que vamos. Y no te vayas, la última encarnación te vas a hacer pensar sobre el mundo del hoy. Entonces, el primer avatar, encarnación, Matasya, que es el pez. Se dice que Matasya es el avatar que rescató al primer hombre, así como a otras criaturas de la tierra, de una gran inundación. A veces se representa a Matasya como un gran pez o un torso humano conectado a la cola de un pez. Se dice que Matasya advirtió a la gente sobre una inundación inminente y les ordenó que conservaran todos los cereales y seres vivos en un barco. Esta historia es similar también a muchos mitos sobre el diluvio que se encuentran en otras culturas. Es algo que pensar. Bueno, segundo avatar encarnación es Kurma, la tortuga. Kurma o Korma es la encarnación de la tortuga que se relaciona con el mito de partir el océano para obtener tesoros desueltos en el océano de leche. En este mito, Dios Vishnu tomó la forma de una tortuga sobre la cual sostenía el palo para batir que llevaba en la espalda. El avatar Kurma del dios Vishnu generalmente se ve en una forma mixta de humano y animal. Tercer avatar, que es encarnación, Braha, el jabalí. Braha es el jabalí que levantó la tierra del fondo del mar después de que el demonio Hiranyakasha la arrastrara hasta el fondo del mar. Exacto, amigo. Es una historia muy, muy grande, muy hermosa, muy linda. Después de una batalla de 1000 años, Braha sacó la tierra del agua con sus colmillos. Braha se representa como una forma de jabalí o como una cabeza de jabalí en un cuerpo humano. Bueno, cuarto encarnación es Narasimha, el hombre león. Según cuenta la leyenda, el demonio Hiranyakashipu obtuvo la bendición de Brahma de que no podía ser asesinado ni herido por ningún medio. Ahora, arrogante en su seguridad, Hiranyakashipu comenzó a causar problemas, tanto en el cielo como en la tierra. Sin embargo, su hijo Prahlada era devoto de Vishnu, de Dios Vishnu, y por ese acto él quería matar a su propio hijo. Pero un día, cuando el demonio desafió a Prahlada, Vishnu emergió en una forma de un hombre león conocido como Narasimha para matar al demonio y salvar la humanidad. Bueno, quinto avatar encarnación es Vamana, el enano. En el Rigveda es uno de los 4 textos sagrados del hinduismo. Vamana aparece cuando el rey demonio Bali gobernaba el universo y los dioses perdieron su poder. Un día, Vamana visitó la corte de Bali y pidió tanta tierra como pudiera cubrir en 3 pasos. Riéndose del enano, Bali, que tenía toda la tierra universo en su control, le concedió el deseo. El enano asumió entonces la forma de un gigante, tomó toda la tierra con primer paso y todo el mundo medio en el segundo paso.
y con la tercera paso Amana envió a Vali a gobernar el inframundo, como abajo de la tierra que se dice, los mitos. Sexto avatara o encarnación es Parashurama, el hombre más poderoso, un guerrero, un protector. En su forma, como Parashurama, Dios Vishnu aparece como un sacerdote, como un brahman que viene al mundo para matar a los reyes malos y proteger la humanidad del peligro, obviamente. Aparece en la forma de un hombre que lleva una hacha, a veces denominando Rama, Dios Rama, Lord Rama, con un hacha. En la historia original, Parashurama parecía restaurar el orden social hindú que había sido corrompido por la arrogante casta Kshatriya, que es casta de guerreros. El séptimo avatara, Dios Rama, el hombre perfecto, literalmente. Dios Rama es el séptimo avatara de Vishnu y una deidad importantísima del hinduismo. Se le considera supremo en algunas tradiciones. Es la figura central de la antigua épica o epopeya hindú Ramayana y es conocido como el rey de Ayodhya, un lugar, la ciudad que se cree que es el lugar de nacimiento de Dios Rama. Según el Ramayana, el padre de Rama era un rey, Dashratha era su nombre, y su madre, la reina Kosala, aunque Rama tenía tres madres, Rama, que era una encarnación del dios Vishnu, fue pedido por los dioses para luchar contra el demonio más poderoso, de múltiples cabezas, demonio Ravana. A menudo se representa a Rama con piel azul, de pie con un arco y una flecha. Templos de Dios Rama pueden encontrar no solo en India, sino que en otros países como Indonesia, Malasia, esos lugares cercanos de subcontinente India. Bueno, octavo avatara, que es encarnación, es Dios Krishna, el divino. Dios Krishna es el octavo avatar de Vishnu y uno de los más venerados deidades en el hinduismo. Era un pastor de vacas, por eso las vacas también son muy, muy, muy sagradas. Es que también cambiaba astutamente las reglas. Según la leyenda, el famoso Bhagavata Gita Krishna no es como un poema, sino que una filosofía. Dios Krishna dictó que en una conversa a Arjuna en el campo de batalla de Mahabharata, otro épico muy, muy grande del hinduismo. Krishna se representa en una variedad de formas porque hay tantos cuentos rodeándolo. La historia más común describe a Krishna como un amante divino que toca la flauta. También se le describe en su forma infantil. En las pinturas, Krishna suele tener la piel azul y lleva una corona de plumas de pavo real con un taparrabos amarillos. El mundo también conoce esta encarnación como Hare Krishna. Ustedes quizás han escuchado en Europa también, en América, en Latinoamérica, Hare Krishna o Radhe Krishna, que Radha era su amor, su novia. Bueno, el noveno avatara, que es encarnación, es Balarama, el hermano mayor del Krishna. Exacto, la encarnación que hemos hablado justamente. Se dice que Balarama es el hermano mayor de Krishna. Se cree que participó en muchas aventuras junto a su hermano. Balarama también, como rara vez, se ha adorado de forma independiente, pero las historias siempre se centran en su prodigiosa fuerza. En las representaciones visuales, generalmente se le muestra con el piel pálido, en contraste con la piel azul de Krishna, con quien ellos como hacían todas las aventuras. En varias versiones de la mitología, en el Buda, como del budismo, se cree que es la novena encarnación. Sin embargo, este fue una adición que se produjo después de la Dashavatara, ya estaba establecido.
Así que noveno es Parashurama, es hermano de Dios Krishna. Ahora encarnación más curioso es el décimo avatar, que es encarnación de Kalki, el guerrero poderoso. Kalki, que significa eternidad o poderoso guerrero, es la última encarnación de Dios Vishnu que no ha aparecido todavía. Y esa encarnación va a aparecer no antes del fin de Kali Yuga, que es este periodo actual. Se cree que Kalki vendrá para liberar el mundo de la opresión de gobernantes injustos. También se dice que aparecerá montado en un caballo blanco, así elegante, muy poderoso, y portando una espada de fuego. Ese era en que estamos viviendo está corrompido, y por causa de nuestras acciones, Madre Tierra está afectando. Encarnación de Kalki va a aparecer para destruir toda la maldad y establecer todo lo positivo. Bueno, mis amigos, les he compartido un poco del hinduismo. Yo sé que muchos de ustedes no tienen esta religión, pero ¿sabes qué? Yo creo que cada religión nos pueda enseñar mucho, de verdad. Y por eso mi filosofía también es aprender y tener más sabiduría y conocer más sobre nosotros, sobre el mundo, sobre mí mismo también. Hay muchas cosas sobre nuestras religiones, todas las religiones. Si ustedes quieren algún video específico sobre cualquier tema, comenta por favor y les regalaremos el video sobre hinduismo, mitología, sobre cuentos, sobre cualquier cosita. Así que eso es, Mercader Dosto. Muchas gracias por seguirnos y suscribir del canal Somos India Colombia. Muchísimas gracias por el apoyo. Cuídense mucho. Y firmemente, nos vemos pronto. Namaste.